producto de los revenidos de tierra que ya se están presentando en diferentes puntos de nuestro país, y la zona norte no es la excepción. Estos están causando daños en humildes viviendas. Este hecho ocurrió en la comunidad de Guale, ubicada en el municipio de Pantasma. Ella, al ver, yo le dije que se apartara de ahí porque que se iba a venir la casa. Hermanito mío, se van para arriba aquel cerro. Ajá. Los que vivimos somos 10 aquí, en este, y él solo vive aquí. Mire, eso estábamos esperando nosotros, pues, para ver qué, pero yo mandé a mi mamá para allá. En la comunidad de Guales, Santa María de Pantasma, fueron dos las familias afectadas por estos revenidos, las que gracias a Dios lograron autoevacuarse a tiempo. Bueno, las recomendaciones que se están dando como alcaldía municipal es refugiarlos en las iglesias, escuelas, en estas personas que están en este tipo de lugares donde están zonas de riesgo. Y nosotros venimos a ver el caso, la situación de ahorita de esta familia, pues para darle las orientaciones que se corresponden, ¿verdad? La saturación de agua en los suelos es lo que está provocando estos revenidos. Incluso algunas vías que se estaban reparando en esta zona se ha dificultado su avance, como es este caso de la comunidad Malacal, ubicada en la carretera La Dalia, la que de continuar las lluvias, esto podría colapsar dejando incomunicado a varios municipios.